en una biblioteca por pequeña que fuera. Ningún niño se iba a la cama sin haber leído o escuchado un cuentito de boca de sus papás. Los libros vivían felices pasando de mano en mano. Sabían que, gracias a ellos, los niños aprendían.
Yo debería recetarle un remedio, pero la dosis justa se encontraba en el libro de medicina, que ya no tengo. No creo poder hacer mucho. Le dijo la doctora revisándola. ¡No importa, doña Jacinta! Ya veo que usted no es buen médico. ¡Iré a la farmacia! ¿Seguro? ¡Allí podrán ayudarme! Llegó a la farmacia tomándose la panza, pues le dolía mucho. Tampoco tuvo éxito. Regresó a su casa, dispuesta a acostarse y ver un rato de televisión